Tres minutos literal, señores, please, okay. Gracias. Buenos días. Querido Luis, pues es increíble cómo ha ido avanzando tu carrera y ahora tantas nominaciones, eres de los más nominados en los premios de la radio. Sí, yo creo que este año yo creo que le estamos echando un poquito de más ganas, ya estamos nominados en varias ocasiones, entonces yo pienso que es algo muy bonito y pues esperemos y nos llevemos algo. Y como tú dices, ¿no? Estos premios ponen en foco a aquellos artistas que ya son conocidos o que la gente no conoce. Claro, muchas veces la gente no conoce la cara de uno, mucha gente no usa las redes sociales, mucha gente nomás mira la tele. Entonces yo digo que es un plus para uno también, para la gente que conozcan a uno, para que miren cómo es Luis, uno. Ahora que los militares siguen cuidando carreteras y ciudades, ¿hay una mayor tranquilidad para ustedes cuando viajan de estado en estado, municipio en municipio? Claro, fíjese, yo pienso que últimamente yo ahora este año opté por abrir fechas aquí en México y gracias a Dios a todas las fechas que he ido todo ha estado muy bien cuidado, sin ningún inconveniente. Oye, justo esto porque ya ves que se rumoró que habías tenido un problema justamente hace unos días en una carretera y demás, pero bueno, que en realidad te habías enfermado, esa fue la realidad. Sí, me enfermé, cancelé un fin de semana y se hizo un mitotillo, pero gracias a Dios no pasó nada y aquí estamos al 100. Oye, Luis, de repente se hizo viral también una entrevista donde aparentemente te dicen que estás pasado de copas, pero bueno, en Monterrey, ¿qué pasó realmente? Fue en Texas, creo. Sí, ese día pues andaba pasado de copas y ya íbamos rumbo al carro, pues ya habíamos terminado de hacer todo. Pasa eso y reacciona Luis R. Conríquez de una manera que no tuvo que reaccionar, pero pues bueno. ¿Andabas como Nodal en Las Vegas? No, casi. Pero todos tenemos derecho, ¿no? De repente, pues está andar de fiesta, digo, ya habías terminado de trabajar. Claro, sí, de hecho, fíjese que yo, cada evento que tengo, trato de socializar con la gente, trato de ponerme, pues de disfrutarlo más que nada yo también, entonces pues casi la mayoría de veces sale uno pasado de copas, ¿no? Lo que si no, a lo mejor no estuvo bien fue la manera, a lo mejor, de reaccionar. Que creo sí, que lo fue la reacción irritante de momento, ¿no? Okay. ¿Pero ya se aprendió la lección? Claro, ¿no? Pues si no, lo queman a uno muy feo. Gracias, señores, gracias. Gracias. Gracias.